Maestras y maestros de México, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí en la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros desde la Dirección General de Reconocimiento y eh, enlazados con el área de comunicación de la misma unidad. Hoy presentaremos un programa sobre los cursos de los procesos de reconocimiento. Estamos ya en, en etapa de cursos. Y queremos aclarar toda una serie de situaciones sobre los mismos cursos. Reciban un saludo de nuestra titular, la maestra de la Peña Bernal. Y eh, la transmisión se origina desde el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Tengo el gusto esta tarde de moderar este programa y me encuentro con verdaderas personalidades conocedoras del tema y sobre todo maestros. Está con nosotros la maestra Eliana Puga Vázquez. Muy buenas tardes, maestra Eliana. Un placer tenerle. Está igualmente la maestra Laura Vaseli Reyes. Laurita, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro y Manuel. Y se encuentra con nosotros el maestro Alejandro Zaratepayo, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Buenas tardes, maestro. Este programa, gracias Alejandro, este programa pretende y tiene como propósito dar la información sobre los cursos a través de los cuales se va a valorar el elemento multifactorial que hemos señalado como el quehacer educativo en el aula y en la escuela. Este corresponde al cuarto multifactor y el cuarto, el cuarto multifactor ahora se va a valorar a través de una serie de cursos. Corresponde para cada una de las figuras, asesor técnico, asesor técnico pedagógico y tutor, el curso correspondiente. Y vamos a conocer cómo se encuentra este curso, estos cursos, en qué condiciones están, para que ustedes que aspiran a ser alguna de las figuras en el proceso de reconocimiento, sepan y tengan un acercamiento con la tarea que hace el asesor técnico, el asesor técnico pedagógico y el tutor. Así es que vamos a, a dar inicio a este trabajo. Y vamos a pedirles, por favor, que si nos regalan las diapositivas que se han preparado, eh, lo podamos ver. Bueno, hemos comentado ya sobre el propio propósito y eh, lo que hacemos aquí, maestra Laurita, por favor, en el propio propósito es conocer estos elementos del curso que tienen que ver con el multifactor 4. Así es, maestro Manuel. Vamos a hablar el día de hoy de los cursos que tanto los participantes y las participantes que están interesados en desempeñar la función de asesoría técnica, de asesoría técnica pedagógica y de tutoría, que a partir de ayer ya empezaron los cursos. Y te leo el propósito que tiene que ver con... Presentarles el día de hoy a las maestras y los maestros participantes la información de los cursos a través de los cuales ustedes saben que se va a valorar el multifactorial reconocimiento al quehacer educativo en el aula y en la escuela. Y como mencionaste, maestro Manuel, es correspondiente a los procesos de reconocimiento de asesoría técnica, de asesoría técnica pedagógica y de tutoría. Claro, nuestras tres figuras presentes, pero ¿cuál sería el estatus en el que nos encontramos ahorita para que lo conozcan las maestras y los maestros que están eh, ya participando en el proceso y que sepan cómo estamos realizando las actividades hasta este momento? Claro que sí, Manuel. Como es de conocimiento de todos y de todas las maestras que están participando, el 18 de noviembre del 2022 se llevó a cabo la publicación del documento que daría las directrices del documento normativo, que es el acuerdo que contiene las disposiciones, los criterios e indicadores para la realización de los procesos de reconocimiento para el ciclo escolar 2023-2024. El 21 de marzo del 2023 se publicaron las convocatorias, todas las autoridades educativas de las entidades federativas publican las convocatorias para que las maestras y los maestros interesados en desempeñar alguna de las tres figuras de las que hemos estado platicando vean... Cuáles son los requisitos, cuáles son todas las etapas que se van a llevar a cabo y que pudieran participar. Esto fue el 21 de marzo del 2023. Recientemente, del 17 al, 20, del 17 al 23 de abril, se llevó a cabo la generación de citas para el registro del proceso. Ahí todos las y los participantes interesados. Entran al sistema para generar su cita y que quede registrado en el proceso al que le interesa participar, al que le interesaba en su momento participar. Del 24 de abril al 5 de mayo, se llevó a cabo, después ya de esa generación de citas, se lleva a cabo el registro y la verificación documental de cada maestro, de cada maestro y que las entidades lo llevaron a cabo. Y bueno, a partir, del a, a partir del elemento del reconocimiento al quehacer educativo en el aula y en la escuela, así como dijimos que este va a dar cuenta al multifactorial, el reconocimiento al quehacer educativo en el aula y en la escuela, y que va a ser por medio de un curso. Un curso que está tomando ya la mayoría, porque esto empezó el día de ayer, lunes 29 de mayo, y maestras y maestros participantes. No se les olvide que este proceso termina el 9 de junio. Empezó el día de ayer, lunes 29 de mayo, y termina el 9 de junio quienes están participando los interesados en tutoría harán el curso para, para los tutores o candidatos a tutores el, el interesado en desempeñar la, la función de asesoría técnica estará realizando el curso correspondiente a asesoría técnica y el interesado en desempeñar la función de asesoría técnica pedagógica estará llevando el estudio el curso correspondiente. Maestro Manuel. Bien, gracias maestro Laurita. Y efectivamente, maestras y maestros de México, participantes en este proceso, eh, siempre es importante conocer la numeralia, maestra Alejandro, porque la numeralia nos da una idea de dónde estamos colocados y también, bueno, no traemos aquí el dato, pero por estado también nos damos idea de cómo van participando. ¿Cómo están los números respecto de los participantes de los procesos de reconocimiento? Es decir, eh, en la función de asesor técnico, asesor técnico pedagógico, tutor. Eh, ¿Cómo tenemos estos números y cómo se han recibido? ¿Cómo se llegó a este número? ¿Y qué se espera eh, que tengamos al final? Gracias, maestro Manuel. Pues sí, maestras y maestros eh, de México, la verdad es que eh, estamos muy congratulados. Tenemos. En asesoría técnica, 663 eh, participantes. En asesoría técnica pedagógica, 1406 y en tutoría, 5937. Un total de 8006 participantes para el ciclo escolar 2023-2024. Pareciera que los, que los números bajaron. Sin embargo, es muy importante establecerles que las autoridades educativas han generado los refrendos: es decir, van a generar las maestras y maestros que ya tienen la función hasta por dos ciclos escolares y por ello ya no ingresaron a participar este año. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que estos eh, participantes, estas maestras y maestros, son nuevos participantes. Tenemos un incremento en la participación de nuestro, pro, de, de nuestro proceso, maestro Manuel. Y en términos de la tarea, de la tarea que corresponde a cada una de las figuras, eh, luego en, en nuestros programas no solamente los ven maestros, sino los ven también los familiares de los maestros. Cuando hablamos del asesor técnico, estamos hablando de un director. Sí, ¿sí? Sí. ¿En qué condición está? Para ilustrar un poquito nada más la numeralia. Sí, claro. Eh, los asesores técnicos son directores que tienen experiencia y que ayudan a nuevos directores a poder llevar su gestión educativa dentro de los planteles. Sí. Un asesor técnico pedagógico sí. lo que ayuda es a generar las estrategias y las habilidades que pueda tener una comunidad escolar. Apoya desde su ámbito a otros docentes, a toda la comunidad, para que pueda tener un mejor repunte de esa escuela. Y los tutores. Pues ayudan a los nobles, ayudan a los maestros que tienen su nuevo ingreso y que les dan las estrategias y las habilidades mínimas necesarias para que tengan mejores clases, maestro. Estamos hablando de procesos de asesoramiento, de apoyo y, y acompañamiento. acompañamiento en general, o el apoyo, el asesoramiento y eh, el asesoramiento en general, el, que tiene que ver con el propio acompañamiento es decir, una parte técnica pedagógica total. Pero precisamente en esta idea del curso, del proceso de reconocimiento, de los cursos del proceso de reconocimiento, con nuestras tres figuras, también desde eh, la unidad del sistema, eh, se ha generado una serie de elementos sobre los propios cursos, maestra Laurita. Y en estos eh, elementos encontramos, por ejemplo, bueno, el punto central que es el multifactorial. Encontramos eh, que los cursos se pueden desarrollar en un espacio propicio para los maestros, eh, cuándo van a estar disponibles o desde cuándo ya están disponibles, pero queremos reiterarlo para las maestras y los maestros, pero también eh, qué va a suceder al final de cada curso, al final de los cursos y eh, si van a tener constancia los maestros. Claro que sí, maestro Manuel. Para mí es un gusto poder explicar estas generalidades. Efectivamente, los tres cursos, es el que está dirigido para el asesor técnico, para el asesor técnico pedagógico y para el que desempeñaría la tutoría, son los cursos que va a dar, que valora el multifactorial reconocimiento al quehacer educativo en el aula y en la escuela, que en este ciclo escolar van a ser con los cursos que la mayoría de los maestros y las maestras empezaron el día de ayer. Recordarles que este tiene 20 puntos, este multifactorial tiene 20 puntos sobre 100. ¿Cómo se van a realizar? Se van a realizar en línea y son autoadministrables y tiene una duración de 30 horas cada curso. Yo les quiero platicar que son 12 días naturales donde las maestras y los maestros van a entrar en sus tiempos disponibles de acuerdo a su trabajo, a su organización porque está contemplado, en estos 12 días está contemplado sábados y domingos. Son en línea, ellos van a poder conectarse desde su casa, desde donde ellos estén organizados. ¿Y por qué se dice que son autoadministrables? Ellos ingresan cada vez que tienen tiempo, cada vez que sus actividades se lo permiten, van guardando los avances que tienen y en otro momento que quieran continuar. Pueden hacerlo. Ellos administran sus tiempos y la forma de entrar al curso por el que está participando. Estos cursos se van a realizar justamente, eh, va en la, si está utilizando la plataforma Módulo, pero es a través del proyecto Venus, en la plataforma de proyecto Venus. ¿Y cuáles son las credenciales de acceso de cada participante? Son su curso. Y la contraseña. Eso no se les olvide. Alguien nos pregunta, pero nos lo van a enviar. No, tú ya desde ayer. Ustedes desde ayer ya pueden entrar o ya entraron. Otros estarán hoy. Acuérdense, tenemos 12 días. Van a estar entrando a su tiempo. ¿Cómo van a entrar? Siempre es con el CUR y con la contraseña establecida. Cada cuando estos cursos están disponibles, como lo dijimos al principio, maestro Manuel, van a estar disponibles desde el 29 de mayo, o sea, ayer, hasta el 9 de junio. ¿En qué horario? El horario está disponible desde las 8 hasta las 10 de la noche, desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche y va a ser de lunes a domingo. Todos los y las participantes tienen acceso a sus cursos en el periodo señalado. Son 12 días naturales y estamos seguros que con esta información elemental ellos van a tener más elementos para poder entrar a realizar cada, de acuerdo corresponda, a donde ha sido su interés, donde van a participar al curso que corresponda. Al finalizar, tú preguntabas, Manuel, ¿qué pasa al finalizar de cada curso? Bueno, en cada curso se va a emitir un aviso. En ese aviso les están dando la información que les va a permitir posteriormente gestionar la constancia de participación. O sea, en ese aviso les dice usted ya concluyó. Sin embargo, va a ser muy importante que usted gestione la constancia de participación que da fe de que usted hizo y terminó el curso porque es el documento oficial que le va a dar esa validez de conclusión del curso. Y bueno, finalmente la constancia la podrán descargar y ahí en el aviso les va a aparecer la fecha, la van a poder descargar a través también del proyecto Venus y va a ser a partir del 22 de junio. Es cuando ya una vez que concluyeron su curso, es el, es a partir del 22 de junio podrán gestionar. Para descargar su constancia que da fe a la conclusión completa del curso, Manuel. Muy bien. Esto va eh, muy en interesante. Muy interesante el proceso de cómo se está dando hasta llegar a la constancia que obtiene la maestra o el maestro. Y efectivamente, maestras eh, para poder cursar pues tiene que haber una, un ejercicio que primero se piense, después se escribe y que cuando se escribe, maestra Ileana, obtenemos un curso. Hacer los cursos no es sencillo, quienes hayan hecho cursos saben de la dificultad técnica, pedagógica, creativa, e inclusive de búsqueda bibliográfica, de búsqueda de estrategias, de colocar los elementos adecuados para que el curso sea amigable también para las maestras y para los maestros que aspiran a ser alguna de nuestras figuras. En el caso, por ejemplo, maestra Eliana, voy a ir este, con cuatro preguntas. Con cuatro preguntas, si me permite, pero en el caso eh, de un primer momento, nosotros tenemos eh, cuestiones que tienen que ver con eh, la estructura de los cursos. ¿sí? ¿Cómo está esta estructura de cursos y cómo se planteó, cómo lo pensaron, cómo quedó finalmente esta idea? Claro que sí. Bueno, como ya lo han comentado, eh, cada el proceso de reconocimiento, esa distinta función. Una, una de ellas es a la tutoría, otra es asesoría técnica pedagógica y otra es asesoría técnica. Esto representa distintas funciones, distintas responsabilidades y también distintas formas de comprender el trabajo con el otro que va a acompañar a lo largo de su inducción a la nueva función. Y bueno, pensando en, en los requerimientos y en las habilidades que requiere el desempeño de estas funciones es que se diseñaron estos cursos. Estos cursos eh, tienen una estructura muy similar, ¿sí? es decir, todos tienen eh, una presentación, una bienvenida que da la UCICAM a las y los participantes, en donde se especifica que son cursos diseñados, es profeso para, para los interesados, para los que participan en los procesos de reconocimiento y que buscan justamente ayudarlos en su proceso de inducción a estas funciones. Cada, cada figura, cada persona que está participando en estos procesos tiene experiencia en el trabajo de la escuela, tiene experiencia como docente o tiene experiencia de acompañamiento y de asesoría a sus pares. Pero ya desempeñar una función de asesoría técnica pedagógica, de asesoría técnica o de tutoría, tiene ciertas implicaciones que es importante pues ayudarlos a, a acercarse a ellas, a conocerlas, a reflexionar y analizar. Y justamente el propósito de estos cursos, cada uno en su línea de trabajo, es acompañar en este proceso de inducción a las y los participantes para que analicen y reflexionen cuestiones conceptuales, cuestiones normativas y también ciertas cuestiones prácticas que les ayuden al desempeño de, de la función por la que están aspirando. Y entonces estos cursos eh, tienen una estructura común. Parten de, un, de una bienvenida, como ya comentaba, y enseguida, después de la presentación y la bienvenida, ustedes encontrarán una guía. Para nosotros es importante que, que la descarguen, que la revisen, que la a, analicen con cuidado, porque en esta guía ustedes en, encontrarán los elementos centrales y generales de, de cada uno de los cursos. Es decir, contiene la presentación general del curso contiene una presentación a cada uno de los módulos como ahí está señalado y también señala cuáles son las lecciones eh, que se abordan en cada uno de los módulos y los propósitos de cada una de estas lecciones. Al final de la guía ustedes encontrarán también información relativa al proceso de valoración de este, de este curso para poder obtener justamente el puntaje correspondiente en este elemento multifactorial. Y bueno, como ustedes ven en la lámina, eh, eh, cada uno de estos cursos eh, tiene, está compuesto por tres módulos. Cada módulo tiene eh, lecciones que abordan temáticas o contenidos más generales y esos contenidos son abordados a través de diferentes actividades. Actividades que utilizan recursos de distinta índole, como por ejemplo documentos normativos, textos académicos, de investigación infografías, testimonios, etcétera. A través de estos recursos, las y los maestros pueden reflexionar sobre lo que están haciendo, lo que les implica la función y lo que podrían hacer o las habilidades que se requiere y las responsabilidades que requiere el desempeño de, de la tutoría, de la asesoría técnica, de la asesoría técnica pedagógica y del acompañamiento a cada uno de los, de los maestros. Ahora algo importante en el diseño de estos cursos, es que eh, a lo largo de, del módulo se va señalando eh, una actividad, un producto de, de las actividades que van realizando y esta, este producto de trabajo del módulo eh, representa como el, el concentrado de lo más significativo, de los elementos más representativos y, e importantes que pudieran rescatar de cada uno de los módulos. Y la intención es justamente que elaboren ese producto a lo largo de las lecciones que componen cada uno de los módulos para que al final, que ya más adelante también lo comentaremos, armen una carpeta, la concentren en, en un archivo, estos, estos archivos tendrán que estar en PDF, para que eh, cuando la autoridad educativa lo solicite, si es que obtienen este reconocimiento, puedan cargarlo en la plataforma de la UCICAM como primera evidencia de su trabajo como asesor, como asesor técnico pedagógico o como tutor. Muy interesante, maestras, cuando yo escucho a la maestra Ileana, hago un recorrido mental por una revisión que hice sobre los cursos, donde me parece que van a encontrar eh, algo más de lo que está comentando la maestra Ileana, porque eh, la propia bibliografía utilizada, los recursos en general que se eh, trabajaron, eh, la búsqueda, eh, el diseño que eh, requiere de conocimiento y saber eh, en un trabajo que se desarrolló junto con nuestra compañera la maestra Hilda, también la maestra Ileana, la maestra Laurita, Alejandro, eh, Olivia Sotelo, Jesse Castañeda, entre otros compañeros, y nos lleva por este recorrido, lo estoy imaginando, ya verlo en la plataforma. Cuando ya se ve en la plataforma se ve diferente. Sí. sí, la intención es que sea un curso atractivo, que les despierte interés, curiosidad por seguir eh, la secuencia de actividades que están planteadas ahí, pues para no dejar de, de desarrollarlas y de, y de realizar y poder sí, re analizar a profundidad y reflexionar sobre nuestro trabajo pues para rescatar justamente elementos significativos que les ayuden en el desempeño de la función a la que están aspirando. Esa es la intención de las actividades y además que tienen una secuencia planeada, pensada y organizada con cierta intención que busca justamente este, que les vaya llevando de la mano a través de, de elementos conceptuales, normativos, reflexivos o de la práctica para poder, este, pues de alguna manera aplicarlos una vez que obtengan este reconocimiento. Y sobre todo también, maestras y maestros, darle fuerza a la esencia de la nueva escuela mexicana, porque la parte normativa de estos cursos tiene eh, el derecho humano eh, de la educación como un derecho, ¿sí? Y en ese sentido, maestra Eliana, ustedes que lo trabajaron... Sí, que... sí cómo no, un, un módulo que es común en, en el contenido... En los tres cursos es justamente el que aborda el derecho a la educación como un derecho humano fundamental. Y aquí la intención es que los, las maestras y los maestros analicen, conozcan y se fortalezcan en cuanto a la normativa, en cuanto a los principios filosóficos y legales que sustentan la educación en México y que de alguna manera garantizan el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Y, y que como, perdón sí, maestro, adelante, no, como, como maestras, maestros, directivos, personal, administrativo y demás, eh, tenemos la responsabilidad de garantizar ese derecho a, a cada una de las alumnas y los alumnos y esa es ahí una de las grandes responsabilidades de las personas que aspiran a estas funciones. El poder orientar, el poder apoyar y el poder acompañar a maestras, maestros, directivas y directivos en acciones escolares, acciones educativas, que tomen como centro, como foco de su acción, el, el máximo logro de aprendizaje de las alumnas y los alumnos y su pleno bienestar. Que es el motivo central de nuestro trabajo como maestras y como maestros, pero que además en el desarrollo de los cursos, sobre todo en la parte normativa, tenemos conceptos como interculturalidad, también como inclusión educativa, tenemos también género. Eh, es decir, empezamos a ver una gama de conceptos que se van eh, acoplando con el plan y con los programas de 2022 que estarán próximos también a ponerse en práctica. Así es, sí, sí tomamos como, como referente eh, el enfoque de inclusión educativa, de la interculturalidad, de la educación de excelencia, de la equidad como principios fundamentales, como criterios fundamentales de la educación en México actualmente y que son un gran reto, un gran desafío para las escuelas y para el personal educativo que se encuentra en ellas, porque eh, las alumnas y los alumnos tienen el derecho de disfrutar de las mismas oportunidades educativas que cualquiera de sus pares. Y, y tenemos esa gran responsabilidad, esa obligación de velar porque las maestras y los maestros ofrezcan prácticas educativas innovadoras, diversificadas que atiendan justamente a la diversidad. Por eso nuestros cursos, yo diría un concepto personal, son hermosos, tienen seis conceptos centrales en su desarrollo, el conocimiento, el saber, son creativos, es una producción creativa, es una producción innovadora, con genio y con ingenio y brillantes cuando ya se empiezan a trabajar y se empiezan a observar los detalles de cada uno de los cursos. En, en una siguiente lámina, nosotros tenemos cuatro cuestiones que plantearemos aquí a nuestros participantes. Eh, eh, quisiéramos eh, que la maestra eliana continuara en este sentido, sobre todo por la cuestión de la guía. Si es que hay una guía de habilidades que les sirva... Eh, como orientación al maestro, a la maestra, eh, cómo se hizo, qué esperamos de ella, qué tenemos, o qué, cómo la pueden consultar. Si claro, es que... sí, ya lo comentaba eh, al inicio, eh, ustedes encontrarán al, al principio del, de cada uno de los cursos una guía que trata de eh, concentrar lo principal de, de, el, de los aspectos de cada uno de los módulos que componen eh, los cursos y eh, la intención es justo que la descarguen, ustedes la pueden descargar, la pueden guardar en, en su computadora, en el equipo en donde estén desarrollando el curso, para que vayan comprendiendo de la mano, junto con la guía, eh, qué sigue del curso, qué van a abordar, cuál es la temática, cuál es el propósito de cada uno de los, de los contenidos que, que enseguida estarán desarrollando. Y esa es la intención de la guía que puedan tener un panorama general del curso y que los acompañen en el desarrollo de las actividades, anteponiendo eh, los propósitos, la temática que se aborda y las lecciones este, que, que concentran los contenidos principales. Sin duda alguna, maestra Eliana, maestras y maestros, es un gran apoyo. Y le agradezco a la maestra Eliana, si me permiten, maestras, vamos a abordar dos cuestiones. Muchas gracias, maestra Eliana. Sí, no. Vamos a abordar dos cuestiones con la maestra Laurita porque, aunque ya eh, se comentó así de manera general eh, la idea de las actividades que contiene un curso, que además a mí me parecen, después de verlas en papel, en la, en la computadora, ahora quiero verlas ya montadas. Es decir, cómo aparecen, cómo están apareciendo ya, no he tenido esta oportunidad del día de ayer, pero cómo están apareciendo estas actividades o qué. Eh, nos puede aportar la maestra Laurita para hacer esa relación con los conocimientos que ya adquirí, que ya tengo o que voy a construir en mi función futura. Eh, gracias Manuel. Como se mencionó anteriormente, los maestros y las maestras, así como las y los directivos participantes, ya tienen experiencia en la función. Ahora la que quieren desempeñarse, bueno, este curso tiene la finalidad de darle las herramientas básicas, aquellas herramientas que le van a permitir tener mayores elementos, como aquí se dijeron, pueden ser conceptuales, pueden ser normativos, pueden ser metodológicos, justamente las actividades de cada curso. Está planteada, Manuel, de tal manera que son actividades después de... Un video, después de un marco teórico, de una lectura, de una reflexión, cada actividad pretende reforzar lo abordado, el contenido abordado o el tema abordado en la lección, tal como lo planteaba Ileana. ¿Qué se cuidó en las actividades si ¿Sí son diferentes las que van a realizar? los asesores técnicos, los que van a realizar los tutores, los que van a realizar los asesores técnicos pedagógicos. Lleva una intencionalidad diferente porque estas actividades enmarcan las características de la función, a qué población va dirigida y pongo un ejemplo, esto que se, que se decía como el derecho, el, eh, el derecho a la educación que tienen todos los niños, todas las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Un ejemplo de actividades... Desde donde va a desempeñar la función, sea asesoría técnica, asesoría técnica pedagógica o tutor, cuál es su compromiso que necesita llevar a cabo con los que va a asesorar, con los que va a acompañar, con los que va a tener como tutorados para que incida, coadyuve en esta reflexión con los otros, desde donde él está. Cada actividad está cuidada y está relacionada a las lecciones de acuerdo al módulo. Como se dijo, son tres módulos. Cada módulo desempeña una serie de actividades. Puede ser de análisis, puede ser de completar, puede ser en esta forma y nueva y esta modernidad de tener, este, eh, ustedes lo van a ver con Genially, que es donde están basados los cursos. Van a ver que se trató, como tú dijiste, que sean creativos, que sean interesantes, que sean ligeros, que sean sencillos y que les aporte muchísimos elementos. ¿Qué se espera? Que se consoliden los conocimientos eh, a partir de las actividades, después de, de algún planteamiento, se espera que cada participante consolide el... El conocimiento adquirido es una es una forma de reforzar, es una forma de a ver ya abordé, voy a cerrar un módulo, voy a cerrar una lección, es como pongo en práctica lo que estoy aprendiendo. Y también se se sugiere que ustedes en esas actividades organicen en una carpeta que les va a servir de insumo para la elaboración de la actividad final que ya lo planteaba Iliana. Al finalizar cada módulo los y las participantes van a ir realizando un ejercicio que es la parte reflexiva y la parte donde ponen práctica y sustantiva de lo abordado en el módulo. En, 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 a lo largo de los cursos habrá algún espacio, alguna actividad que puedan guardar, las que no puedan guardar porque sí va a ser un insumo importante para cada uno y para cada una. No nada más, como dijo Ileana, al final va a ser la primera evidencia, ya los que terminen el proceso y que sean han reconocido, será su primera evidencia. Todas esas actividades que fueron elaborando, las van a ir guardando y las podrán subir, principalmente, hago énfasis, en las actividades finales. Ese es el fin, que vayan ellos adquiriendo... Conocimientos, nuevas formas de plantear las, las cosas con los y las asesorados, con los tutores, y también estableciendo nuevas estrategias de tal manera que esas actividades finales les permitan consolidar la función que van a desempeñar, Manuel. Es a grandes rasgos, es, es muy, muy de interesante tal porque manera. toda actividad nos tiene que llevar eh, a cumplir los propósitos, y como lo decía eh, también la maestra Eliana, a conocer, porque se trata de conocer también, de acercarse con la función. Y tuve la oportunidad en la revisión de los cursos de enfrentar las valoraciones. Me enfrenté a las valoraciones y observé, bueno, cada módulo al final tiene su valoración. Eh, hay ciertas finalidades en la propia valoración. Primero, eh, yo entiendo que debo de reflexionar como futura figura en reconocimiento sobre la función, pero también sobre mis saberes. Los saberes son muy importantes, eh, eh, cuántos intentos van a hacer los participantes, cómo lo van a trabajar, cómo lo van a enfrentar, le van a dar una calificación, eh, le van a dar eh, un numérico, una literal, un aprobado, no sé qué, qué va a suceder. Gracias, Manuel. Eh, efectivamente... En, al finalizar cada módulo, todos los y las participantes van a llevar a cabo una valoración, que son cinco preguntas que ustedes van a contestar. si sí van a llevar una calificación, cada una de las valoraciones, manuel, qué es lo que te dice de tantos obtuve, tantos, sin embargo, lo que yo quiero que hagamos, eh, yo lo que quiero hacer énfasis es en lo siguiente. a ver estas valoraciones, ustedes la van a poder hacer las veces que ustedes consideren necesario. Es, los intentos son ilimitados, hasta que ustedes estén satisfechos en el resultado final. Lo que aquí importa es que se logre el propósito, que ese módulo le dé los elementos que desempeñan o que ustedes necesitan para desempeñar la función en un futuro, ya sea la asesoría técnica, la asesoría técnica pedagógica o bien la tutoría. Esa es la finalidad, Manuel, que ellos pongan en práctica y que diga, a ver, aquí me están preguntando algo elaborado o, o visto en el módulo 2 y no me quedó claro, tuve un error al dar la respuesta en la valoración, es, me regreso y lo pueden hacer, cuantas veces sea necesario volver a leer que se intentó que cada lección y que cada recurso sea accesible, sea sencillo y que pueda ser adaptado a la práctica educativa y a la función que van a realizar. En este sentido, decir no, no estoy satisfecho o no estoy satisfecha, lo vuelvo a, 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 lo vuelvo a intentar. Siempre con la recomendación de que se regresen a la lección, se regresen al concurso donde esa valoración que no obtuvieron favorable puedan comprender de mejor manera y que a la hora de volver a ir a la valoración final, la puedan dar respuesta sabiendo que comprendieron la intención del módulo, de la lección o de la actividad. Bien, en el sentido, maestras y maestros, antes de pasar al trabajo que se hace con la plataforma Venus, que le voy a pedir al maestro Alejandro que sea tan amable en darme sus ideas para que las maestras y los maestros que nos están viendo conozcan. Yo le preguntaría, a Alejandro, bueno, eh, ya termino mi aplicación, hago mi valoración, ¿qué hago? ¿Le doy? Hay, ¿Va a haber un botoncito que me diga continuar? Este, ¿Cómo paso al siguiente módulo o cómo termino? Ok, gracias, maestro. Sí, efectivamente, el, el caso primordial, maestras y maestros, es que el, el curso está completo, está abierto y podemos navegar en los módulos. Sin embargo, es muy importante que para yo poder entrar a mi segunda valoración, debo de terminar mi primera valoración. La debo de hacer. Si no la realizo, no voy a poder avanzar a la siguiente valoración. Si sí puedo entrar a los módulos, puedo ver qué actividades me van a generar, como establece la maestra Eliana, la maestra Laura. Ellas me dicen efectivamente qué actividades tengo que hacer, las guardo en mi Word, las guardo en un PowerPoint eso me va a ayudar a hacer mi presentación posterior, mi infografía, mi trabajo final, mi mapa mental, lo que me pida el curso. Es muy importante que entonces en la misma navegación lo que hagan es necesario realizar la valoración del módulo para que esta se finalice y ahora sí continuar a la siguiente valoración. Pero está muy amigable, maestro, para que cualquier maestro y maestro pueda navegar y hacerlo en los tiempos establecidos de las 30 horas que nos establecen las maestras. Estoy entendiendo entonces que no deberemos tener dificultades para poder ingresar al curso, pero el acceso al curso a través de la plataforma Venus o del, de toda la idea que hay en el proyecto Venus de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y de los maestros, ¿cómo se genera? Hay una liga, reciben una liga los, las maestras, los maestros, se les manda por correo, ¿cómo lo están haciendo? Sí, maestro. Maestras y maestros, no hay una liga, no se les van a mandar contraseñas por correo. Ustedes tienen que ingresar a la página de la UCCAM y todos nosotros tenemos una cuenta en Proyecto Venus. Todos aquellos que tienen una constancia de participación, ya sea como asesor técnico, como asesor técnico pedagógico o como tutor, que tengo mi ficha de registro, ingreso con mi CURP y mi contraseña con la que normalmente ingreso a Venus, una vez que ya esté en esta, en, en esta plataforma, lo que voy a hacer es buscar la liga a la que yo voy a participar. En este ejemplo aparecen las tres ligas. Esto no quiere decir que todos van a tener las tres ligas. Este es a ejemplo. Si yo soy tutor, voy a ver solamente la liga que me lleva al curso de habilidades básicas para la tutoría y así sucesivamente. Una vez que yo le dé un clic en esa liga, me va a volver a dar que ingrese mi CURP y mi contraseña. ¿Cuál CURP y cuál contraseña? Pues mi CURP y la contraseña que yo ocupo para ingresar a la plataforma Venus. En la parte de abajo, establece, regístrese como usuario y aparece una sincronización. ¿Esto para qué es? Para que yo sincronice mi CURP y mi contraseña con el curso. Es lo primero que, puede, que deben de hacer. Si no lo hacen, se me olvidó, entré directo, otra vez que pueda volver a entrar, lo puedo sincronizar. Eso es para que esa computadora ya me alinee mi, mi CORP y mi contraseña y pueda ingresar a mi plataforma, a hacer el, el módulo o los módulos correspondientes, el curso. Estamos ante un trabajo que es amigable desde la entrada y el desarrollo de los módulos y las lecciones, las actividades y las valoraciones. Si me permiten ahora, eh, quisiera yo pasar a una etapa de preguntas, si me permiten, estas preguntas, algunas las estoy, las tendré que ver aquí en el celular, porque los maestros nos están preguntando en vivo, ¿sí? Y otras eh, las tendré que eh, jalar de lo que fueron consultando a los maestros ya en... en a lo largo de los anuncios que se fueron haciendo sobre esta transmisión. Eh, primero voy a tomar las preguntas que eh, desde la idea del reconocimiento al que ser educativo en el aula y en la escuela, dentro de este proceso de reconocimiento, asesor técnico, asesor técnico, pedagógico y tutor, nos plantearon algunos maestros. La maestra Aura Cortés pregunta, maestra Ileana, dice, el curso es autogestivo. ¿Habrá horario específico para desarrollarlo? Sí, claro que sí. Maestra, sí, el curso es autogestivo, es autoadministrable. Usted cuenta eh, de 8 de la mañana a las 22 horas de todos los días de la semana para desarrollarlo en los tiempos, en el lugar donde usted esté disponible. Está abierto en el horario y en el periodo que la UCCAM estableció para desarrollar el curso que inicia el 29 de mayo, el día de ayer, y concluye el 9 de junio del presente año. Bien, maestra Laurita, están preguntando la maestra Marta RC, nos preguntó el día pasado, dice, ¿en dónde consulto mi usuario y contraseña para ingresar al curso? Y como bien explicó Alejandro, maestra, ya puedes ingresar. A la plataforma ingresas a, a la cuenta Venus, encontrarás ya la liga tal como la planteó Alejandro. Ahí te va a enviar, eliges la liga del curso en el que tú estás participando a la función que tú quieres desempeñar y posteriormente ingresas tu usuario, tu contraseña, tu contraseña para que tú puedas ingresar sin ningún problema, tal como lo planteó Alejandro. Bien, maestra Laurita. Eh, bueno, a ver, maestro Alejandro, ahorita que se estaba planteando usted eh, una serie de situaciones sobre la plataforma. Pero hay una pregunta que no es sobre la plataforma, pero tiene que ver con algo que les interesa a todo maestro. ¿A cuánto equivale el pago de un ATP y de un tutor? Sí, maestro. Maestras y maestros, el pago de un tutor como tal es de 4.659.17. El pago de una T y una TP es de 4080.53. Hay que considerar varias cosas, esto de, de manera mensual, pero hay que considerar varias cosas. La primera es el número de evidencias que yo voy a subir a mi plataforma. Dos, una vez que estén asignados, se activa la plataforma de evidencias. Tres, en tutoría interviene el número de tutorados que tengo por modalidad. Ejemplo, en presencial. Son hasta tres tutores los que efectivamente puedo yo tener para poder hacer el cálculo. En línea, hasta 10, máximo hasta 10 tutores para que yo pueda realizar mi cálculo. Y en zonas rurales, hasta 12 maestros que interviene como factor para el pago maestro. En el caso de los AT, son solamente el número de evidencias las que suben por mes, mientras que en ATP, adicional al número de evidencias que suben por mes, es el número de horas con las que cuenta cada ATP. Esa sería la respuesta. Interesante maestro. porque además es interesante para ellos. Y eso es una parte central aquí en la unidad del sistema. Maestra Laurita, eh, la maestra, eh, bueno, se señala como Solisque, así se señala en el nickname, dice, seguirá con la regla absurda. De que docentes con horas de contrato no puedan ser tutores? Eh, fíjate, Manuel, que esta es una pregunta sí. muy interesante y lo que nosotros vamos a responder es: si ustedes se meten al acuerdo, van a poder ver al acuerdo que norma los procesos, que solamente se puede participar con plaza, con nombramiento definitivo. Y, y de conformidad a las categorías que ostentan, estas categorías tienen que estar, están publicadas en el catálogo de categorías que en la página de la OSICAM. A ver, yo voy, yo tengo un nombramiento definitivo, voy a ver si mi categoría con la que yo estoy ostentando está en ese catálogo, que son dos de otros elementos fundamentales para que yo pueda participar. Las horas por contrato no están consideradas en el proceso. Maestro Manuel, maestras pues, y maestros. Pues sí, es una respuesta normativa eh, que normativamente pues, parece absurda, pero no es tal porque la norma es muy clara. En, eh, a veces en el sentido de que más bien siempre es clara y a veces pues queremos participar también y necesitamos colocarnos en condición de participar. Pero maestro Alejandro, el maestro Ricardo Sánchez que sí nos da su nombre. ¿Sí? Dice, ¿puedo participar en este ciclo eh, para ATP? Esa es la primera pregunta. Pero dice, ¿si estoy participando en promoción vertical? ¿Qué pasa si obtengo ambos? Eh, esta pregunta ya la habían hecho en el Facebook anterior. La volvamos a ratificar para que efectivamente no pueda quedar duda. Claro, maestro, eh, usted sí puede participar en ATP y. Lo más seguro es que ya participó en promoción vertical porque ya hasta salieron resultados, está en espera de sacar las listas ordenadas en promoción vertical. Sin embargo, tenemos que ser muy, muy eh, empáticos con usted y determinarle que si yo ya obtengo un crecimiento hacia una subdirección o una dirección y soy tutor, ya no podré seguir realizando la función de tutor, puesto que ya la función... Dejo de ser docente frente al grupo. Y una de las acciones primordiales para yo ser tutor es seguir en mi grupo y atender a nuevos maestros nobles. Es decir, yo puedo iniciar en septiembre, a lo mejor la tutoría, porque no me ha llegado la clave de promoción vertical. Vamos a suponer que en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, yo estoy haciendo la función de tutoría y en el mes de febrero me cambian la plaza. Porque voy a ser director. El primer periodo de pago de tutoría lo vamos a tener que calcular en función de las evidencias que haya subido, maestro Ricardo, en función de los número, del número de tutorados que has tenido de acuerdo a la modalidad que te asignó la autoridad educativa. Y posterior a ello, la autoridad educativa te informará que ya no podrás seguir haciendo la función de tutoría, o bien, si tú no consideras. Y a promoción vertical, pues continuaría. Es una determinación que tú lo haces, maestro Ricardo. Muy bien. Eh, esa es una pregunta a veces recurrente. Yo la he visto mucho también. Pero en el caso, por ejemplo, de aquellos maestros que preguntan, bueno, ¿puedo participar en ATE si soy director? Y, y esta pregunta también la, la han llevado a cabo. Y vamos a, a reiterar la respuesta, sí puede participar siempre y cuando tenga la función, la categoría de la función directiva en el nivel educativo donde se está llevando a cabo esa función de dirección y que también como directivo tenga tres años ininterrumpidos. Son las, las, los elementos que se requieren como requisitos, maestro. Maestras, maestros, maestro Manuel, para poder participar en el planteamiento que nos están haciendo. Perfecto. También, gracias Laurita. También hay preguntas que nos hacen las maestras y los maestros. Maestro Alejandro, eh, quien se señala como Roxy BM, pregunta, ¿puedo participar en este ciclo en tutoría y el próximo ciclo en ATP? Eh, Roxy. Si en este ciclo escolar estás participando como tutoría, eh, la ley nos establece hasta por dos ciclos escolares, efectivamente al tercer ciclo o al siguiente puedes participar para ATP por reconocimiento. Sin embargo, lo que sí debes de considerar, y es muy importante, es que cuando termines tu función de ATP, como sales del grupo y regresas al siguiente año, Tendrás que verificar los requisitos que se piden o que se van a pedir en ese momento para poder volver a concursar como tutor. No podemos estar saliendo y regresando del grupo. Recuerden que nuestros grupos es lo más importante. Por ello, si yo estos dos ciclos escolares estoy como tutor, yo sí puedo participar como ATP por reconocimiento, hasta por tres ciclos escolares. Pero al cuarto tendré que regresar a mi grupo, atenderlos. Y efectivamente esperar los requisitos que se otorguen en ese momento para poder o no participar maestro. Gracias Alejandro. También preguntas que, que vemos entre las maestras y, de lo, y los maestros. La maestra Eliana, maestra Eliana, eh, bueno, ya han estado hablando aquí de la plataforma, pero nos siguen preguntando que en qué plataforma se realizará el curso. Eh, esto lo pregunta el maestro Pedro. Sí, cómo no, maestro Pedro. Es en, en la plataforma de la UCICAM, en Proyecto Venus. En Proyecto Venus. Ellos Así ya, es. como lo dijo el maestro Alejandro, ya saben cómo entrar. Ya. No te... la contraseña con la que siempre entran a Proyecto Venus. No tienen mayor dificultad. Ninguna, maestro. Bien, maestro Alejandro, entonces, eh, eh, preguntas que están relacionadas con lo siguiente, dice, ¿se proporcionará usuario y contraseña? A los docentes para entrar al curso. Como lo establecí, maestros, ustedes ingresan directamente a la plataforma de Proyecto Venus y con su CURP y su contraseña pueden ingresar al curso. Nada más, no va a haber una no, contraseña. Hay, pero, pero, es, es sencillo, entonces, en realidad, cómo se ingresa, no deben de tener mayor problema. Maestra Laurita. Dice eh, alguien que aparece como reconocimiento P, dice, ¿cómo se conformarán los grupos? ¿Va a haber grupos? Porque la pregunta dice, ¿cómo se conformarán los grupos? Para el caso del proceso de reconocimiento para estas tres funciones, maestro Manuel, maestras, maestros, participantes, no se conforman grupos. Tenemos una organización distinta, los 8.006 maestros, que es el total que tenemos, van a entrar al mismo tiempo, cada quien a su ritmo en el momento que decide entrar. Es lo que yo les explicaba hace un, rotito, hace un momentito, es tengo forma de entrar, ingreso, me pongo a hacerlo. No hay grupos maestros. El total de maestros y maestras participantes van a poder ingresar al mismo tiempo si fuera necesario para que realicen su curso cada uno y cada una sin ninguna problemática. Solamente hay que tener en cuenta, como lo hemos dicho, y es para que no se les olvide, empezó su ingreso a realizar el curso el 29 de mayo hasta el 9 de junio, que es el día que concluye. Y yo nada más quiero mencionar algo que considero importante. El ciclo anterior... Este multifactorial de reconocimiento al quehacer educativo en el aula y en la escuela fue con una entrevista. Para este ciclo no va a haber entrevista, solamente van a llevar a cabo el curso. Y esto lo vi porque veo una pregunta que alguien mencionaba y decía, entonces, ¿voy a llevar a cabo la entrevista y también el curso? No, para este ciclo escolar, para el multifactorial que acabo de mencionar, solamente va a ser que lleven a cabo el curso? Con ese curso es atienden este multifactorial. Bien, maestra Laurita, maestra Eliana, eh, creo que, a ver si sí está clara la pregunta, porque luego nos escriben medio eh, confuso por como lo recibo yo. Dice la maestra Perla, para los accesos, dice usuario, contraseña, ¿tendremos acceso a ello o a la recuperación? Eh, yo creo que recuperación a hacer como ah, de recuperar la, la contraseña Exacto, es posible es que, que se refiera a sí, ¿no? eso. Bueno, es que nos pasa a todos. Yo creo que con tanta contraseña que metemos en todos lados a veces se nos olvida y es muy probable que alguno de ustedes se les pase, se les olvide cuál es la contraseña. Y sí, efectivamente en la plataforma de proyecto Venus en la parte inferior aparece recuperar la pestaña de recuperar contraseña. Cliquean y ustedes pueden volver a, a obtenerla. También abajo de, de esa parte aparece un tutorial con los pasos a seguir para obtener esa contraseña nuevamente. O sea, pueden recuperar fácilmente su sin contraseña. Sin problema también, maestro. Sin Así problema. Es que no se angustien, ustedes pueden continuar desarrollando el curso sin problema. Muy bien, gracias, maestra Elena. Maestro Alejandro, nuevamente, parece reiterativo, pero hay que aclarar también. ¿Cuál es el horario del curso? ¿De 8 de la mañana a 22 horas? De lunes a domingo. O sea que está abierta la plataforma, está, pueden ingresar fácilmente al curso. Maestra Elena, a ver, vamos a ver esta que nos dice Antonio Ramírez. Dice Antonio Ramírez, ¿se deben enviar las actividades que se realizan durante el curso? Ya no, no lo comentábamos en un principio. Ustedes es importante que guarden eh, las actividades que descarguen, el, las actividades que están realizando, que formen sus carpetas, sus archivos y eh, sobre todo que esas actividades les sirvan para elaborar el producto central de cada uno de los módulos, que los guarden en PDF para que sea su primera evidencia como tutor, como asesor técnico pedagógico o asesor técnico una vez que obtengan el reconocimiento y lo puedan cargar en la plataforma de la UCICAM correspondiente. Bien. Eh, queremos agradecerle a los casi mil maestros que están conectados. Os, abrí mi celular para checar cuántos tenemos precisamente y poder ver algunas otras preguntas. Pero maestra Laurita dice, eh, aunque parece reiterativo también, eh, ¿cada módulo tendrá una evaluación o solo será una evaluación final? Tal como lo mencionamos y con gusto lo volvemos a decir. Acuérdense que el, el curso está compuesto por tres módulos, cada módulo de 10 horas, y cuando ustedes terminan uno de los módulos, al final les van a hacer cinco sencillas preguntas relacionadas con el contenido abordado en el módulo. Ustedes las van a llevar a cabo y ustedes determinan... Las, los intentos que ustedes consiguen, decir, ¿sabes qué? Me saqué esto aquí, si bien no es lo único que va a contar, ¿por qué? Porque lo que queremos es que ustedes manejen los contenidos básicos de cada uno de los cursos. Me regreso, me regreso las veces que sea necesaria, sí. y, y va a ser esa valoración al final de cada módulo, maestros y maestras. Va en ese sentido, Manuel. Bien, este, pues tuve que meterme aquí al chat que están haciendo ahí los maestros sí, lo para haremos. poder sacar algunas cuestiones, maestra Ileana, que creo que la maestra Ileana nos puede ayudar bien con estas cuestiones, que parecen sencillas, maestras, pero tenemos que aclararlas también. Dice eh, Claudio Rosbar, Rosa Salvar, ese es el nickname que trae. Dice, las actividades del módulo uno, ¿se tendrán que terminar en dos horas? ¿O habrá más tiempo? ¿Qué están marcados los tiempos? Este, ¿Les dicen cuánto tiempo tienen que utilizar? Claro, no. Cada actividad no está señalada con un tiempo específico. Lo que sí tenemos programado un tiempo aproximado de 10 horas por módulo, considerando el, el número de actividades, los documentos, los recursos que tenemos que revisar y analizar. Y el ejercicio que tenemos que hacer con cada uno de ellos, nosotros programamos o calculamos un tiempo aproximado de 10 horas por módulo. No se señala en ningún espacio del módulo ni del curso los tiempos por actividad. Por eso es autoadministrable o autogestivo, porque le pueden dedicar el tiempo que quieran, así como señalaba la maestra Laura. Si ustedes consideran que hay un contenido que no comprendieron bien, que quieren profundizar, ¿por qué no? Pueden dedicarle un poco más de tiempo y hasta. Consultar otra otro, otro bibliografía, otros recursos fuera del curso que permitan aclarar un contenido que están ustedes abordando en este. Bien, este pretendemos darle claridad aquí a las cuestiones, aunque. Suenen eh, iterativas también. Maestro Alejandro, nos dice la maestra Liliana Nieto de aquí de la Ciudad de México, creo que es de la Ciudad de México porque repite su mensaje. Dice: No me ha llegado, así dice, lo leo textualmente. No me ha llegado para hacer el curso. Eh, no me han mandado el link para hacer el curso de tutoría. Liliana, maestra Liliana, efectivamente, si no te ha llegado, hay dos situaciones. Verifica primero tú. Eh, plataforma de Venus verifica si no tienes la liga y en caso que no la tuvieras eh, te solicito que nos puedas enviar un correo a usicam.dgr@nube.sep.gob.mx con tus datos qué datos CURP nombre y la función a la que estás participando para poderlo verificar bien eh, reciban compañeros este, un saludo desde Teciutlán, Puebla. Lo colocaron aquí, lo vemos porque es eh, una supervisora escolar, la maestra Irma Ortega, y saluda desde Puebla, está atenta al programa. Y otros maestros como Amelia Ramírez dice, eh, estos cursos solo son para los que van a participar en el ciclo escolar 2023-2024 o también para los que ahorita están dando tutoría. Nada, yo la contesto, maestro. Maestra, estos cursos son solamente para los y las participantes que, están, que ingresaron y llevan el proceso dos, en el ciclo 2023-2024. Solamente. No, este Nos pide eh, Goale una sugerencia que tiene que ver con lo siguiente. Dice que en el primer módulo en la lección 1, actividad 1, no se guarda. Dice, no se guarda. Eh, eh, redacto la respuesta y no se guarda. Cada que ingreso, debo volver a escribir la respuesta. Yo le respondo. No tienes que guardar absolutamente nada dentro de la plataforma. Las maestras ya comentaron que tienes que ir armando tu carpeta, mi presentación, mi infografía, mis actividades para que posteriormente, cuando seas asignado en la plataforma de evidencias, subas ese trabajo. Perfecto. El tiempo ha llegado a su límite y les agradecemos haber visto esta transmisión desde el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y con el trabajo de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y de los Maestros. Les agradezco mucho, maestra Elena Laurita. Alejandro, muchas gracias, gracias maestras y maestros. Gracias. Nos vemos en el próximo Hasta programa. El que estén muy bien. Hasta pronto.